Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La vida de Enrique Plancarte Solís va de la mano con la creación y el despegue de uno de los grupos delincuenciales más violentos que ha conocido en su historia reciente la Tierra Caliente de Michoacán y bueno, todo el país. Esta es una biografía, un perfil de Quique Plancarte. Con 43 años de edad, Enrique Plancarte Solís, alias La Chiva o Quique, fue considerado el segundo líder fundador de los Caballeros Templarios. De acuerdo con el perfil criminológico que realizó la Procuraduría General de la República, Plancarte Solís fue considerado en sus inicios un hombre sin proyectos personales, además de ser intolerante con extrema violencia generada por la inseguridad y la frustración de su juventud. En sus inicios se dedicó al negocio de materiales de construcción, con un préstamo que consiguió de su cuñada Teresa Bustos, hermana de su esposa Nereida Bustos, pudo agrandar el negocio familiar para surtir de material de construcción al Ayuntamiento de Nueva Italia. Paralelamente, ingresó a las filas de la familia michoacana. El grado de violencia con el que ejecutaba a quienes no pensaban igual que él o no compartían su fanatismo religioso ascendió hasta ser un lugarteniente de la organización de la familia. En agosto del 2010, el gobierno de México le puso precio a su cabeza al ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos por informes que llevaran a su captura. En 2011, Plancarte Solís junto con Servando Gómez Latuta se separaron de la familia michoacana para integrar a la organización a la que llamaron los Caballeros Templarios. Durante 2 años, Quique Plancarte aumentó su posición y su nivel de violencia. Al contraste con sus discursos de paz, afirmaba que usaba la violencia para matar como un castigo divino. A principios de este año, Enrique Plancarte inició una ola de violencia en diversos municipios de Tierra Caliente, Michoacán, para evitar ser capturado. De acuerdo con autoridades federales, con la llegada de las Fuerzas Armadas a Michoacán, Plancarte Solís salió del estado en compañía de una escolta reducida de 5 integrantes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista negra y en breve se prevé que las autoridades integren los nombres de sus hijos Melissa, Jacet y Enrique Plancarte Jr. por uso de recursos procedentes de la Organización de los Caballeros Templarios. Enrique Plancarte era buscado por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, entre otros. Informó Raúl Flores Martínez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.